Well, introductions. Introductions are used in order to introduce ourselves to someone else that we do not know, or when we introduce a third person to a person we know and the other person doesn't know. Okay, ways of introducing ourselves are, for instance, hello, my name is Patricia Mello. The other person answers, hi, I'm John Carter. Nice to meet you. Pleased to meet you. When we introduce the third person, we use this. This is my friend Stephanie. It's an informal way. You introduce your friend using the first name. Or you can introduce a person in a formal situation in this way. This is Mr. Carter. Okay? Bien, introductions. Presentaciones, cuando nos presentamos a nosotros mismos, a alguien que conocemos por primera vez, o cuando le presentamos a esa persona que conocemos una tercera persona que él no conoce, él o ella no conoce. Formas de presentarnos, bueno, hello, nos saludamos por supuesto, my name is Patricia Mello, in this case, hi, I'm John Carter. La otra persona responde también dando su nombre. Nice to meet you o please to meet you son usados para decirle a esa persona que recién se presenta y que recién conocemos, un placer en conocerte o un gusto en conocerte. Si queremos presentar a una tercera persona a alguien, tenemos dos formas, una forma formal y una forma informal. Si hablamos de la forma informal, en este caso presentamos a Stephanie y le decimos, this is my friend Stephanie. Como es una persona conocida y amiga mía, entonces la puedo presentar de esta manera y solamente doy su nombre, su primer nombre. En cambio, si ya es una persona que es una autoridad, por ejemplo, ya presentamos de otra manera usando el apellido, ¿sí? This is Mr. Carter, en este caso el señor Carter, este es el señor Carter, lo presentamos a esa otra persona. Bien, en esta forma hemos visto lo que son introductions. Van a ver que nice to meet you, please to meet you se lo utiliza mucho, también se utiliza glad to meet you. O sea, son variaciones pequeñas, pero el significado más o menos es lo mismo, la función es la misma. Now let's see farewells. Farewells, when we say goodbye to someone, okay? Goodbye, it's used for informal and formal situations, and bye-bye for informal. You can use bye only, yes, and it's okay. See you later, see you soon, see you on Wednesday, have a nice weekend, and take care, okay? These are ways of saying goodbye or farewells. Farewells, despedidas, cuando le decimos adiós a alguien, goodbye. Bueno, goodbye justamente, adiós, lo podemos usar en un contexto formal o informal. En cambio, bye-bye es bien informal, o sea, lo uso entre amigos, entre gente conocida. O puedo usar más cortito aún, decir bye solamente. Y está bien decirlo así. See you later. See you later es para decir nos vemos más tarde. O see you soon. Soon es pronto, o sea, nos vemos pronto. O le puedo decir see you on Wednesday. Nos vemos el miércoles, en este caso. Puedo cambiar el día de la semana y poner cualquier día, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, ¿ok? Acá, have a nice weekend. Para desearle a alguien que tenga un lindo fin de semana, o en vez de decir have a nice weekend, puedo decir have a nice day, o que tengas un lindo día, o have a nice week, que te tengas una linda semana, ¿sí? Saben que week es semana.
Entonces podemos variarlo a este saludo. Y el último, take care, es para cuando le decimos a alguien cuídate, ¿sí? Bye, see you, take care, ¿sí? Chao, nos vemos, cuídate. That's it. Farewells. So, we have seen greetings, introductions, and farewells. Now we are going to see some dialogues when these greetings and introductions and farewells are used. Bien, vimos greetings, introductions and farewells. Ahora lo que vamos a hacer es ver estos saludos en contexto, o sea, en diálogos con dos o tres personas hablando y ustedes van a poderlos distinguir a esos diálogos, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va. Tengo algunos ejemplos y luego vamos a ver algunos videitos y vamos a hacer ejercicios para ver si nos grabamos cada uno de los saludos.